Konnichiwa Watashinani Lovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Antes de empezar, antes de irnos al tema que nos atañe, ya me he dado cuenta de que en el último vídeo que subí de Star Wars hemos llegado a la cantidad de me gustas que os pedí. Aún queda un poco para llegar a las 5000 visitas, no hemos llegado todavía. Dejadme un momento que lo confirme. Quedan 600 visitas para llegar, así que voy a esperar, ¿vale? Grabaré el segundo vídeo, que era el de las teorías de los holocrones, y luego que lo grabaré, grabaré el vídeo de Ben solo. Así que por favor, cálmense. De todas maneras, yo ya avisé de que el siguiente vídeo que subiría después de ese no sería un vídeo relacionado con Star Wars, sino que subiría otro vídeo de otro tema, ¿no? Hoy os vengo a traer con este jersey navideño más bonito que todas las cosas. I don't wanna love for Christmas. Hoy os vengo a traer suposiciones sobre mí. Es una cosa que yo he visto hacer a mucha gente, en especial lo voy a hacer a una de mis youtubers favoritas británicas, ¿vale? Y me encantó. Me encantó, dije, escúchame, un suposiciones sobre mí. Me encanta, me fascina, ¿vale? Entonces, tengo todo yo aquí en el móvil, ¿vale? Pero antes de empezar, os tengo que contar algo que tal vez os interese, ¿vale? Diciembre, época navideña, mucha gente trae sorteos y he dicho, Gloria, tú también vas a traer un sorteo. ¿De qué trata este sorteo? Digamos que va a haber como tres sorteos y os explico de qué van, ¿vale? Dos de los sorteos serán a través de Twitch, que ya os digo que mejor que me sigáis porque ahí pasan cositas bonitas. Y el tercero será en Twitter. Rápidamente, para que no se haga muy largo el vídeo. Lo que voy a hacer es, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, voy a estar haciendo un directo desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, un par de horitas, en mi canal de Twitch. En ese directo voy a sortear dos suscripciones a mi canal, es decir, no tendrás que pagar, o sea, sorteo una suscripción de pago, sorteo dos suscripciones de pago y regalaré 5 o 6 cofres, que si no sabéis lo que son los cofres, os lo dejaré en la cajita de la descripción explicado, pero también digamos que hay que pagar por eso, ¿de acuerdo? Yo en este caso os lo estaría regalando. Por otro lado, ese mismo día también estaré sorteando lo que viene siendo el segundo sorteo, ¿vale? Ya hemos visto un sorteo, ahora vamos con el segundo. Este segundo sorteo lo que voy a hacer es, voy a sortear 5 o 6, todavía no lo sé, 5 o 6 marcapáginas de mi libro Dios Caído, ¿vale? Aún no se ha publicado, lo estoy escribiendo, pero creo que es una buena manera ya de que empecéis a estar en contacto con el libro. Entonces, sortearé esos 5 o 6 marcapáginas y los ganadores serán aquellos que respondan las preguntas que yo haga en el directo correctamente, es decir, ¿cuál es el título de mi libro? El primero que ponga la respuesta correcta se llevará uno de los marcapáginas junto con una dedicatoria mía navideña, es decir, una carta de Navidad mía, pues llegará junto con el marcapáginas. Y luego el sorteo en el que todos podéis participar, en el caso de que os la sude bastante Twitch, básicamente, será en Twitter, en la cuenta de mi saga que llevan dos de mis seguidoras, que la tenéis en la cajita de la descripción, que se llama Saga Solsticio. Ahí anunciaremos el sorteo de Navidad, ¿vale? Y estarán ahí todas las bases y básicamente se sortearán tres pósters y tres marcapáginas, habrá tres premios, ¿vale? El sorteo será internacional, pero ya lo tendréis todo explicado en la cajita de la descripción, tenéis el link, sí, vale, todo bien. Dicho esto, vamos a por el vídeo. La primera que tenemos es que tuviste muchos novios por lo linda que sos. Oh, Dios mío, empezamos fuerte. La verdad es que no entiendo por qué me consideráis tan guapa, de verdad. Yo soy la cosa normal tirando a del montón. No he tenido una gran cantidad de novios. La verdad que no, o sea que puede borrar esa imagen de la cabeza porque no tiene nada que ver con la realidad. La siguiente es que sos una chica de un carácter muy fuerte y rudo. Yo no me considero ruda, al contrario, me considero un cachico de pan. Sí que hablo mucho, hablo por los codos, me tienes que callar la puñetera boca. Y fuerte. Sí y no, soy fuerte para unas cosas y de bilusilla para otras. Para otras dices tú, nena, nena, ¿qué te está pasando? Escúchame. Tengo el pintalabio hecho una mierda, igual, toma por culo. Siguiente es, eres más frío que de calor. Efectivamente, odio el verano. Adam Driver es tu actor favorito. Está entre uno de mis actores favoritos, sí. Tu peli fab de Star Wars es la 8. Da. Eres la mejor youtuber de internet. Escúchame, te como la chochetilla. Adoras a los gatos a veces más que a las personas. Pues nada, te amo. Un besico para ti. ¡Mua! Y sí, es que no sé, los gaticos son gaticos y los gaticos pues son morísimos. Y si hay un gato, pues antes va el gato que tú y ya está. ¿Fumas? No, no he fumado en mi vida. No he probado tabaco, no he probado ningún tipo de porro ni nada. No, nunca he fumado. Odio el humo y no lo probaré en mi vida. ¿Triunfarás como escritora? Nena, aquí la siguiente, Cassandra Clare. No. Yo con que me publiquen el libro y os guste,
ya he cumplido. ¿Te encantan los animales? Sí, pero me dan mucho respeto los insectos y los reptiles. ¿Te gusta Sailor Moon? Me va a matar, pero nunca he visto Sailor Moon. Eres una persona muy directa y amable. Saludos, soy Les... ¡Ay, Les te he hecho un besito! ¡Mua! Guapa, te como el chochete. Directa, no. No soy para nada directa, me cuesta muchísimo serlo. Pero amable sí que soy. Soy bastante amable. ¿Prefieres un plan de manta y Netflix que de fiesta? Efectivamente, ¿quién no prefiere eso? La gente está mal, o sea, ¿no te mola más quedarte ahí con la persona que a ti te camela en el sofá, con la mantica, viendo una peli, una serie, que al fin y al cabo no vas a ver la película luego porque va a decir, ¿para qué voy a ver la peli teniendo yo a este monumento aquí? Manta y peli. ¿De pequeña te comían los mocos? No. Supongo que te sentías insegura de ti misma, pero que has aprendido a querer y valorarte. La verdad es que sí, pero poco a poco. Todavía tengo muchas inseguridades de mi infancia y es algo de lo que no te puedes deshacer muy fácilmente. Entonces, yo creo que cada día y poco a poco aprendo a quererme un chispín más, pero es algo muy lento y que cuesta de conseguir. Parece que tienes una cabeza macroordenada, casi rozando el TOC sin ofender. No ofendes, no. Realmente no soy tan ordenada como parezco, simplemente que con... Mira, yo a veces soy muy desordenada, entonces me obligo a ordenar las cosas porque si no la hemos cagado, ¿no? Entonces es como que si tengo que hacer X cosas me marco una lista, me marco unos horarios y eso a mí me da una seguridad porque siento que lo tengo todo bajo control y es como que vale, lo voy a hacer bien y no va a haber ningún problema. Eres introvertida, pero cuando entras en un grupo en el que te sientes cómoda eres muy extrovertida. Sí, de verdad, yo soy muy introvertida o creo que antes lo era más, ahora creo que ya no lo soy tanto. Yo creo que depende del día. Cuando ya siento que conozco más a la persona o al grupillo y ya como que ellos me dan la sensación de que formo parte y que puedo estar ahí, me siento bastante más cómoda y ya sí que me abro más, la verdad. Eres muy organizada, tanto que a veces te agobias cuando tienes que organizarte muchas cosas. Preguntas sobre la organización y sobre las inseguridades que tengo han habido, bueno, suposiciones, un montón, de verdad. A veces me agobio al organizarme muchas cosas porque digo, nena, tengo mucho que hacer y muy poco tiempo y es como... Pero siempre se puede con todo. Eres más insegura de lo que te gusta aparentar. Nunca me he considerado una persona con autoestima. Hay gente que la tendrá, me alegro mucho por ellas, pero yo sigo diciendo que no tengo una autoestima completa y que soy muy insegura, pero que siempre soy, predico el quererse porque se empieza por ahí. Queriéndote poco a poco conseguirás subir tu autoestima. Vamos, eso es lo que creo yo. Supongo que tu viaje soñado siempre ha sido, aparte del Reino Unido, Japón. Pues la verdad es que no. Hace unos años te habría dicho que sí, pero ahora la verdad es que no tengo ningún sitio soñado. Quiero visitar mundo, quiero conocer culturas, quiero ver sitios a los que no vaya, no típicos, sino visitar zonas rurales de países. Eso me fascina, no sé. Londres era el sueño de mi vida de ir. Lo cumplí el año pasado en abril. Y ahora el año que viene voy a cumplir el otro, que es ir a Escocia. Entonces... yo creo que voy como tachando de la lista, pero no, no tengo ningún viaje soñado ahora, la verdad. Es difícil de hacer enojar, maybe, no sé, te amo desde México. Un besito para ti, para México. ¡Mua! Me enfado con mucha facilidad. Parece que no, me cabreo muy fácilmente si me toca los cojones, las cosas como son, o sea, tengo mucho carácter. Y si me tocas algo que me jode o me toca la fibra sensible... me cabreo muy fácilmente. Y es así, que eres muy estudiosa y responsable. A ratos más y a ratos menos. Veo en una persona que tiene mucho conocimiento y lo quiere expresar. Una conocedora de la literatura. ¡Wow! Gracias. Y yo me gusta pensar que sé más que hace 4 años cuando empecé la carrera. Que tengo más conocimiento, que soy más sabia en ese aspecto. Pero en tema de literatura siempre me gusta aprender más y más y más. Me parece interesantísimo y fascinante el poder de la literatura que tiene en expresar y en mostrarnos cómo han sido las sociedades. O hablando de literatura no ficción, ¿sabes? Luego está la fantasía y demás, ¿no? O sea, ¡gracias! Perfeccionista y o detallista. No soy tan perfeccionista como me gustaría ser, aunque con ciertas cosas sí que lo soy. Hay ciertas cosas que digo, tienen que estar perfectas, pero detallista sí. Sobre todo con mis amigos y mis amigas siempre me gusta tener algún detalle. O sea, me gusta regalar cosas, me gusta dar, o sea, es como, no sé, es algo que siempre me ha parecido guay. Que no te diste cuenta que en el episodio 7 había inicios de Reylo. Lo admito, yo en el episodio 7 no veía a Reylo por ningún lado hasta que vi de las Jedi
Mirai y dije, bye. Lo que yo pienso de ti es que eres una chica que defiende sus opiniones de cosas. Salúdame. Un saludo para ti, Danisty51. Y sí, defiendo mis opiniones a muerte, porque creo que son las correctas, pero debo decir que siempre se puede cambiar de opinión. Y una opinión que yo puedo encontrar certera ahora, mañana puede que sea completamente distinto. Así que nunca se sabe. Pero ahora mismo defiendo todas las opiniones en las que yo creo que pues tengo razón, no sé. Supongo que eres muy sentimental. Lo soy. Muy sentimental, muchísimo, o sea, lloro con nada, soy una madalenilla. A mí mi padre me lo dijo hace un tiempo, dice, tú eres como Heidi, tú lloras a la mínima. Y es cierto, soy muy sentimental y a veces me tomo las cosas muy a pecho. ¿Que eres muy organizada con tus tareas? ¿Otra vez? Sí. ¿Que eres bella como una mañana y liberal como Mario Vargas Llosa? Gracias por lo de bella. Y lo de liberal en cada país tiene un significado diferente, pero puedo decir que soy demócrata, que soy de izquierdas y que creo en la libertad del pueblo. Y ya está. Que sos re buena onda y que sos estudiosa. Muchas gracias. Eso me dicen, no sé. Yo creo que soy maja. No sé, yo creo que sí. Creo que eres muy empática. A veces me cuesta. Creo que una de las cosas que más me cuesta a veces es la empatía. Porque si yo he pasado por eso, sí que realmente lo voy a sentir. Pero he aprendido durante a lo largo de mi vida que, ya que a veces me cuesta ser empática con las personas, al menos les doy su espacio y respeto cómo se sienten. Porque yo no sé cómo se siente esa persona, pero he de respetarlo porque yo no sé cómo actuaría en esa situación. Entonces hay veces que sí que empatizo y otras veces que no. En el caso de las veces que no empatizo, lo que intento es pues dar un hombro en el que llorar a esa persona, básicamente. Supongo que caes muy bien cuando te conocen de primeras. Yo creo que al contrario, que caigo mal porque tengo cara a borde y que la gente luego se sorprende y diciéndome, pues no me caía muy bien al principio y es en plan, soy maja. Eres alguien en quien muchos confían. Yo espero que sí, porque si no doy esa confianza, pues lo siento mucho, amigo mío. Que eres alguien con mucha autoestima por fuera, pero que tienes tus bajones. Ya lo he dicho, no creo que tenga mucha autoestima, tengo mis bajones y pues hace lo que se puede, no sé, supongo. Que la saga de Cazadores de Sombras te está decepcionando un poco. Yes, confirmamos, afirmativo, sí. Me está decepcionando bastante últimamente y espero que The Last Towers me sorprenda, porque tengo la sensación de que me va a decepcionar, porque de Dark Artifices yo tenía unas expectativas muy altas y ha sido como, pues no era para tanto. Entonces yo creo que The Mortal Instruments y The Infernal Devices siguen siendo las sagas más buenas, y que las que están habiendo ahora, a lo mejor dentro de unos años lo veo en retrospectiva y digo, vale, sí son buenas, pero ahora mismo no me está gustando lo que hay. Y no me hace menos fan, nena, estoy esperando el primero de The Last Towers así, como agua de mayo. No es una suposición, eres preciosa. Ay, por favor, pero ¿qué os pasa? Que de verdad, chico, tenéis que ir al oculista. Que estás muy puesta en los temas de actualidad y tienes mucha crítica social. Creo que es algo que todo el mundo tendría que hacer, y sí, es así. Muy aplicada en los estudios. Ve todo el mundo con los estudios, nena, pero nena, tan responsable me ve. Y madre mía, eres una persona con mucha empatía y sensible. Lo de sensible sí, con lo de la empatía ya he dicho que pues a veces sí y a veces no. ¿Twitch o YouTube? Hostia, yo creo que ambos, porque Twitch me ha descubierto un mundo nuevo con los directos, es una comunidad preciosa, pero YouTube también me gusta. En YouTube llevo ya casi 6 años, llevo casi 6 años en YouTube y aquí estoy y no me voy, y os tengo aquí, tengo a mis nilovers en YouTube, los tengo en Twitch, en Instagram, en Twitter, los dos, hombre, los dos, que me dan cosas muy buenas. Bueno, pues hasta ahí las suposiciones. En general lo que me habéis dicho es que suponéis que soy muy responsable, Que me preparo muy bien las cosas, que soy muy empática y sensible, y que tengo buena autoestima pero que tengo bajones. Pues la verdad es que en general habéis acertado bastante, pero lo dicho, creo que lo de la empatía, no sé, es que depende del día, es que depende de la situación, depende de todo. Pero bueno, mis nilovers, estas han sido las suposiciones que tenéis sobre mí. Si me queréis dejar alguna suposición más en los comentarios, os te estaré respondiendo, viendo y esas cosas, ¿vale? No os olvidéis de los sorteos que voy a realizar. Toda la información, nena, los pelos, a ver, céntrate. Toda la información la tendréis en la cajita de la descripción. ¿Cuándo serán? ¿Qué sorteo? ¿Dónde? ¿Cómo podéis participar? Etcétera, 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 ¿vale? Muchas gracias por el apoyo en el último vídeo. De verdad, yo no pensaba que íbamos a llegar a 800 me gustas, pero así ha sido, nena, así ha sido, porque tenéis el coño muy gordo y habéis dicho que no. Te digo yo a ti que sí. Nena, que me ahogo. Y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo.